Nosotros, bueno, venimos ya de cara a esta decisión importante que debemos tomar los justicialistas en función del mandato que se venció, quien era presidente presentó su renuncia, es decir, que debe haber una elección. La verdad que a nosotros nos gustaría que haya una lista unidad, como se ha dado en la provincia de San Juan. Nos gustaría que lo mismo suceda a nivel nacional. Digo, hoy está lo de Quintela, el gobernador de La Rioja, pretendiendo de alguna manera conducir el PJ. También en algún momento se habló de la figura de Sergio Uñac, de la senadora Corpacci, ex gobernadora también. Porque bueno, hoy el legislativo ha tomado un enorme protagonismo. Y hoy surge esta posibilidad de Cristina, que si bien ella no se ha manifestado, sectores muy inmediatos a ella ya han expresado esto, así que habrá que esperar que ella lo anuncie públicamente, pero nosotros humildemente entendemos que puede ser una posibilidad de unificación de las distintas líneas del peronismo de cara a lo que puede ser o no una elección interna. Quintela habló justamente de poder hacer alguna elección enfrentando a la expresidenta. Sí, claramente se ha expresado en ese sentido. Digo, hay que esperar cómo se desarrolla la situación en los próximos días. Pero bueno, creo que hay distintos sectores que ya de alguna manera expresan la unidad, desestimando alguna posibilidad de elección interna en función de todo lo que genera este enfrentamiento interno que realmente nos divide, deja heridos, y que es una situación que aquí en la provincia de San Juan hemos resuelto de una manera madura y coherente, ¿no? Ojalá que a nivel nacional podamos acordar en el mismo sentido, pero lo cierto es que hoy Cristina Fernández todavía no se ha expresado.